Si tú pones un tomate rosado y justo al lado pones otra variedad, Se te cruza. se crea un cruce genético y ya, y ya no se hay pierde manera. lo que es la raza. Por ejemplo, yo para sacar y mantener la semilla de mi familia me tendría que ir al otro extremo, donde no hubiese tomate, donde hubiese, por ejemplo, pimiento. Vale. Y allí se ponen 20, 30, 50 plantas y de ahí conseguimos la semilla y que no se pierda la genética. Pero Lo hacemos con todas las plantas. eso es genial.